El grupo RSS Media tiene dos encuestas que son muy seguidas en el país. La primera es una que se hace vía Facebook, eh, que se, se meta, meta meta sí. meta porque utilizan toda la plataforma de meta Facebook. las utilizan plataformas Facebook, entra en WhatsApp Instagram para preguntar WhatsApp, perfecto Correct. bien buena buena la corrección y también la otra que es la conocidísima Gallup pero esas se, se los resultados se, siempre se dan en el Sol de o el sí, en el Sol de la tarde en la misma emisora Sol 106.5, algo así sí. el punto es que Mario Herrera eh, tiene unas cuantas observaciones al respecto y y creo que hay un dato interesantísimo que podría cuestionar los resultados actuales que ofrece eh, el estudio de la empresa, ¿cómo se llama? Del, 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 la, el sol de la mañana. RD Elige. RD Elige. Se llama Correcto. la encuesta, RD Elige. Sí, se llama RD Elige. Sí, llama RD Elige. Eh, le hablar. pusieron ese mismo nombre porque en México se llama México Elige. En Dominicana Exacto. le pusieron RD Elige. A la firma encuestadora de RCC, que hacen, ha hecho este convenio con RCMI. Mira, yo soy seguidor de las encuestas, de todas las encuestas, las analizo por el tema político, me gusta estar informado, y las utilizo como lo que son, como una herramienta de trabajo, no como una predicción de futuro, esto, esto me da una fotografía del momento, y uno pudiera hacer una proyección, no un promedio. He visto que algunos comunicadores han querido eh, juntar todas las encuestas, sumar cada eh, eh, porcentaje que tiene cada candidato, sacar un promedio y decir, bueno, este promedio de todas las encuestas es lo que tiene el candidato ahora. Eso no funciona así, señores. Eh, hágase un cursito básico de estadística de o, ¿verdad? O, eh, para que se entienda que eso no funciona así. El tema estadístico funciona, es por tendencias. Tú puedes tener una proyección, ¿verdad? Y un número de encuestas, el historial de unas encuestas, te puede decir una proyección de un comportamiento posible a futuro. Repito, una encuesta no es más que una fotografía del momento y te puede proyectar el comportamiento que sea en el futuro si tú lees un historial. Si vemos, por ejemplo, las dos últimas entregas, vamos a compararlas, que son las más cercanas, la de ahora, la de diciembre, y la de septiembre de, de este mismo año. Yo le voy a dar, eh, primero le voy a dar el dato, hacer la comparación para que usted vea cómo iría la tendencia, y luego voy a dar el dato que, que tú introdujiste, Edwin, por lo cual me pone a mí... Eh, yo le pongo un asterisco a, a, a por lo menos a esta edición, a esta presentación, ¿no? De, de RD Elige. A mí que me gusta mucho por el tema de utilizar la tecnología para las redes sociales para este tipo de mediciones. Miren, la encuesta de ahora de diciembre, cuando usted ve los números comparando los partidos políticos, la, en la pregunta que dice: si las elecciones de 2024 para presidente de la República Dominicana fueran hoy. ¿Cuál opción votaría? Esa es la pregunta En lugar de ponerle los candidatos Le ponen los partidos PRM, Fuerza del Pueblo y PLD PRM, 48.5 Fuerza del Pueblo, 24.8 Y PLD, 19.8 ¿Lo ven? Esa es la valoración 48 24, 25 Y 19.8, 20 ¿Verdad? PRM, Fuerza del Pueblo y PLD si lo comparamos con la misma pregunta, pero en septiembre, vemos que el número era distinto. El PRM, en lugar de un 48, como tiene ahora, tenía un 51. La Fuerza del Pueblo, en lugar de un 25, tenía un 22. Y el PLD estaba igual en un 20. ¿Verdad? Básicamente, el, el de la oposición creció la oposición, o sea, el PLD se mantuvo, el Leónel subió. Y el partido oficialista bajó de 51 48. Eso es lo que vemos de una encuesta a la otra. Ahora bien, cuando usted cambia el escenario, o lo modifica levemente, y presenta a los candidatos de cada partido, la cosa cambia un tanto. Y en la misma pregunta, pero en lugar de los partidos pone los nombres, el presidente Abinader, en un todo contra todos, aparece con un 52.9, Leonel Fernández con un 28.7. Y Abel Martino con un 16,9, un 17. Eso en el todo contra todos. Básicamente el presidente con un 53% y la oposición tiene un 46%, aproximadamente, promedio junto. Ahora, cuando ustedes lo ponen uno contra uno y dice, bueno, si en el hipotético caso fuera Luis contra Abel, ¿no? Y aquí la encuesta posiciona que, que, que a los cuestionados que son del PD y la Fuerza del Pueblo, se juntaran a votar, el presidente sube de 52 a 55. Y, Abel, en este caso candidato, sube a un 34%. Si es contra Lionel, el presidente se baja un 54.8, un 55 promedio, no baja nada. ¿Verdad? No, de 54.4 a 54.8 baja casi un punto. ¿Verdad? Y eso es mucho en política. Porque cuando tú vas un punto, el otro sube un punto. Son a dos puntos de diferencia. Un 2% es un 2% de este país. Y Leonel Fernández queda con un 37.6%, más de lo que tiene Abel. Aquí hago un paréntesis. Que esta pregunta para mí, aunque te funciona para trabajar, no te da un termómetro de cómo estaría realmente ese enfrentamiento. Porque esto es un caso hipotético. Y el que apoya a un candidato ahora, en un caso hipotético, sigue apoyando a su candidato. No sé si tú me entiendes. Si yo apoyo, y lo he explicado 20 mil veces, si a mí me hacen la encuesta, por ejemplo, y yo apoyo a Abel Martínez, candidato presidencial de la alianza en contra de, de, de Luis, cuando me preguntan si es Luis contra Abel, yo elijo a Abel. Pero cuando me preguntan si es Luis contra Leonel, yo le diría a Luis. ¿Para qué la encuesta refleje al contrario del que yo apoyo, más débil en contra del gobierno? Eso es algo lógico y básico. Por eso este escenario es el menos probable de los que presentan las encuestas. ¿verdad? Pero yo hago esta comparación y presento los datos para que ustedes entiendan que según los datos de la propia red de elige de septiembre y diciembre, cuando las comparamos, los partidos de oposición, tanto Lionel como Luis, crecen y el partido de gobierno decrece, baja de 51 a 48 como partido. De 55 a 52, con, eh, Luis como candidato. Viene bajando y la oposición viene subiendo. Entonces, por eso digo, le digo a ustedes: las encuestas son una posible proyección. Si usted ve electoral, eh, el, 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 el escenario electoral, ¿no? estadísticamente, si usted ve el historial de las encuestas y la tendencia de uno es a la baja y otro a la subida, entonces, bueno, ¿cuánto bajó de un mes a otro? Tres puntos. ¿Cuántos meses faltan para la. Para la para las elecciones. 6, calcula que siga bajando un promedio de tres puntos por mes. En seis meses, son 12 puntos. Inclusive el histórico que se presenta en algunos, cuando hacen el histórico, no solamente de RDLIGE, sino de todas las encuestas, se ve una diferencia de el electorado, de preferencia electoral hacia el presidente, una disminución de un 18%, calcula. Porque hace hace seis, ocho meses el presidente, la intención de voto tenía, superaba el 60%. En primera vuelta, ahora está en un 50, un 50 y pico, un 52. Entonces se le ha calculado que en el caso máximo ha disminuido un 18%. En otra proyección mínima ha disminuido un 12%. Si faltan seis meses, ¿cuánto más va a disminuir? Y por eso se habla de un escenario de segunda vuelta, según una proyección. Ahora bien, eso es una interpretación. Sí, pero tú, claro, sabes, una muy lectura. Bien. tú sabes muy bien que, lo, no, que la es, cosa lo que se entiende estadísticamente es que el, el gobierno del partido sube en los últimos meses. No, claro. Y, y, que, y, que, el, y, que, y que el gobierno, cuando sale a la calle, claro. el día de que gasta sus recursos, estadísticamente le suma un 3, un 4, hasta un 5%. Por eso que los presidentes dicen: bueno, si yo llego a las elecciones, fin, o sea, al, al día de, marcando por encima de un 47, 48%, gano en primera vuelta. Ya, Porque además, esos 3% se buscan. Y, y ya el ahora dinero... si está por debajo del 47 un 45 44 hay segunda vuelta y el dinero está allá ¿eh? o sea que no, eso, hace no, rato. Eso, eso no es problema eso hace rato y si no aerodón y si no mil millones más de un futazo. pero el caso no es ese no se me desenfoquen Maracayu que le voy a dar este dato que para mí es más revelador cuando yo me pongo a leer la encuesta detalladamente viendo los números electorales que son lo que a la gente más le interesa me doy cuenta que en el cuestionamiento del posicionamiento de los funcionarios públicos, ¿verdad? De todos, la encuesta contempla que Eduardo Estrella sigue siendo el presidente del Senado. Y Eduardo Estrella no tiene tres días que salió de ahí. No. ¿Verdad que no? Entonces, o esto es un error muy garrafal, o me pudiera dar a mí a pensar que esta presentación, por complacencia, por rapidez, por lo que usted quiere entender. Me parece un de paces anterior. Para no presentar unos datos reales. Real, ¿A toda que me recuerda? A la primera encuesta de la colaboración de Gallup con, con RCC Media. Claro. Cuando ahí se, le, se le zafó lo que lo que decía, bueno, recomendamos al gobierno en este en este acápite que la cifra no lo favorece a que Exacto. Pareció una encuesta de trabajo de Gallup con el gobierno. Correcto. O sea, imagínate todo lo que le pudieron haber maquillado y arreglado, que eso fue lo que se infirió en el momento. O sea, ahora cuando tú das cuando topas con este dato de la de la encuesta RCC Media, ¿verdad? Y tú ves que aquí te posicionan o te presentan a Eduardo Estrella con un 40,6% de aprobación, superado por ejemplo por Ulloa, el defensor del pueblo. Entonces, Blanca, ¿y cómo que la encuesta todavía asume que el doctor es el presidente del Senado? No es un funcionario de quinta. Presidente del Senado. Un error de cha, del principal GPT. poder del Estado. Un, ¿Un error de qué? ¿De qué? De AGPT. Concho, entonces, lo que me da a entender a mí, o, o el cuestionario y la metodología. ¿Tiene alguna fisura, algún error que me pone a mí a dudar de los datos? ¿O esta presentación, por el tema, repito, de la premura, fue una proyección simplemente de la anterior, un copy-paste, le cambiaron algunos números y presentanla como nueva, que los es números están parecidos? Entonces, yo le pongo un asterisco a esta presentación de RC de, de Media, de Redelige, yo le pongo un asterisco. Por esa pifia que tiene ahí, porque eh, vamos a estar claros. Un, fun, un funcionario de la categoría de un presidente del Senado, usted no puede equivocarse y poner a otra gente. Y, y no di que usted puso que era Juan. No, no, Usted tiene exactamente el presidente del Senado anterior, que ya usted lo había medido varias veces. Entonces, lo, lo único que a mí me cuadra inferir es que esta presentación no es más que un copy-paste de, de la anterior. Modificaron algunos datos para cumplir y, y presentarlo. ¿Y cuál es el fondo de eso? No quiso RSMIDI y presentar los datos reales. No se lo permitió el gobierno, saquen sus propias conclusiones. Lo interesante de, de todos los sondeos, para mí, para mí es que los creo todos. Lo interesante siempre es saber quién los paga. Yeah. Yo creo que eso es siempre lo más interesante. La quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerden suscribirse, darle like, activar campanita. Sobre todo, eh, ¿verdad? Eh, insisto en eso, darle a me gusta para potenciar y que presente el algoritmo nuestros contenidos.